Bienvenidos a Patois. Hoy haremos estos tulipanes con glitter, que los tuve que grabar aquí con un poquito de obscuridad porque con la luz de la cámara no se aprecia. Así que espero que les guste este proyecto y si es así, vamos a ver cómo se hacen. Los materiales que vamos a ocupar son estambre 100% acrílico con un grosor de 2 milímetros, en color verde olivo, amarillo claro y blanco. Un poco de fibra sintética, la que utilizamos para rellenar almohadas, silicón caliente, recorté una varilla de alambre con un grosor de 1 milímetro de 35 centímetros. Un palito de banderilla, este mide 30 centímetros, o también lo pueden sustituir por una varilla de alambre con un grosor de 2 o 3 milímetros. Un ganchillo de metal del número 2, alfileres, un par de seguros, aguja caneva sin punta, tijeras, un encendedor o también pueden ocupar una vela, un pincel. Aquí voy a ocupar unas sombras. Aquí esto dependerá del color que quieran hacer sus tulipanes. Cinta Floratape, que se ocupa para floristería. Y voy a ocupar un poquito de brillo corporal. Esta puede ser cualquier marca para poder darle brillo a los tulipanes. Comenzaré con mi estambre en color blanco y hago un anillo mágico. Aquí tengo una primer cadena y subo con 10 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya tengo un total de 11 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo. En la que sigue tomo lazada, un punto medio alto. En la que sigue hago un punto alto. Voy a hacer un total de 4 puntos altos, uno por cada cadena. Llevo 1, 2, 3 y 4. Tomo doble lazada y hago 2 puntos doble alto en esta cadena. Voy a repetir lo mismo en la cadena que sigue. 2 puntos doble alto juntos. Me quedan 2 cadenas. Hago 2 puntos altos, uno por cada cadena. Y voy a bajar al anillo mágico con un punto deslizado. Voy a repetir lo mismo que hice aquí. Debo tener 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la segunda cadena hago un punto bajo, en la que sigue un punto medio alto,
Después, cuatro puntos altos, uno por cada cadena. Aquí llevo uno, dos, tres y cuatro. Después tomo doble lazada y hago dos puntos doble alto juntos. Aquí ya tengo mi primer juego, voy a hacer el segundo. Dos puntos doble alto juntos. Y para terminar, son dos puntos altos, uno por cada cadena. Bajo al anillo mágico con un punto deslizado. Y subo de nuevo con 11 cadenas y repito lo anterior. Al final debo tener 4 piezas como estas. Aquí ya terminé las 4 piezas. En esta última cierro con un punto deslizado. Voy a jalar un poquito la hebra del anillo para cerrar, pero solo un poco. Ahora tomo de nuevo lazada y en el primer pétalo que hice me voy a ir a este punto, al que tengo aquí en la base. Voy a hacer un punto alto en esta cadena que sigue, porque aquí vamos a trabajar sobre las cadenas. Otro punto alto. Voy a hacer lo mismo que hice aquí, pero ahora al revés. Voy a hacer en esta que sigue dos puntos altos juntos. Aquí llevo un juego. En esta otra que sigue, otros dos puntos altos. Después, cuatro puntos altos, uno por cada cadena. Aquí llevamos uno, dos, tres y cuatro. Un punto medio alto en esta que sigue y termino en esta última con un punto bajo. Aquí ya terminamos el otro lado. En la primer cadena que hice, que es esta, en este primer punto hago tres puntos bajos, aquí en este mismo. Voy a darle la vuelta y hago un punto bajo por cada punto. Aquí llevo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y 11. Me va a quedar este último. Aquí en este voy a hacer un punto deslizado.
Y voy a comenzar haciendo lo mismo que acabo de hacer, pero ahora con el siguiente pétalo. Voy a comenzar con un punto alto aquí en esta primer cadena. Otro punto alto en la que sigue. Ahora dos puntos, doble alto en un mismo punto. Este es un juego, voy a hacer otro más. Después, cuatro puntos altos, uno por cada cadena, llevo uno, dos, tres, y cuatro. En el que sigue un punto medio alto y en este último un punto bajo. Ahora, en el primer punto que realicé de la vuelta anterior, hago tres puntos bajos en este mismo punto. Aquí llevo dos y tres. Y continúo haciendo un punto bajo por cada punto. Aquí termino con 11 puntos bajos y en este último hago un punto deslizado. Y comienzo con el siguiente haciendo lo mismo que hicimos con este anterior. Comienzo con un punto alto. Y así continúo con los últimos dos. Aquí ya terminé, ya tengo mis cuatro pétalos listos. Voy a dejar una hebra bastante larga. Recorto. Y jalo. Aquí la hebra del anillo mágico la voy a jalar solo un poquito. Para hacer el centro de mi flor utilizo mi estambre en color amarillo. Yo estoy utilizando un tono muy bajito. Hago un anillo mágico de 8 puntos. Enderezo los puntos y jalo esta hebra del anillo para cerrar. En el primer punto que hice, hago un aumento. Dos puntos bajos en un mismo punto. Aquí lo puedo marcar. Este inicio para no perderme. Y en esta vuelta haré un aumento por cada punto y al final obtendré 16 puntos bajos. Continúo con la fila número 3. Hago mi primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento.
se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento, y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Para mi fila número 4, realizo mi primer punto y coloco el marcador. En esta fila y la fila que sigue, que es la número 5, haré solo un punto bajo por cada punto. No hago ningún aumento, solo puntos bajos, toda la fila. Dos filas de puntos bajos y continuamos. Continúo con mi fila número 6, realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de dos puntos bajos y en el que sigue una disminución. Pero esta la voy a hacer tomando las dos hebras de enfrente de los siguientes dos puntos. Se repite dos puntos bajos, 1 y 2, y en la que sigue una disminución. Y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos. Continúo con mi fila número 7. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue una disminución. Se repite un punto bajo y en el que sigue una disminución, y haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a pasar la hebra del inicio por la parte de abajo. Esta es la hebra del anillo mágico. Ahora aquí voy a rellenar un poco con la fibra sintética. Continúo con mi fila número 8. En esta fila haré 6 disminuciones en total, comenzando desde el primer punto. Dejo una hebra un poquito larga, recorto y jalo. Ahora con la aguja voy a cerrar esta parte. Voy a ir en forma de zigzag, tomando únicamente la hebra que está por delante de cada uno de los puntos. Jalo la hebra, tenso bien, introduzco mi aguja en este mismo orificio, salgo por cualquier otro y aquí voy a tomar uno de los puntos, una de las hebras, hago un nudo para fijar, tenso fuerte. Meto la aguja en este mismo orificio y ya pierdo un poquito de esta hebra por dentro del tejido. Y aquí recorto a ras.
Para hacer la hoja utilizo mi estambre en color verde olivo. Comienzo haciendo 27 cadenas. Ahora, aquí en la segunda cadena hago un punto deslizado y este lo voy a marcar como el inicio. Continúo en la siguiente cadena con un punto bajo, en el que sigue otro punto bajo. Después realizo tres puntos medio altos, uno por cada cadena. Llevo uno, dos y tres. Continúo con un punto alto. En total haré 14 puntos altos, uno por cada cadena. Aquí llevo 2. Aquí ya hice los 14 puntos altos. Continúo con 3 puntos medio altos, uno por cada cadena. 1, 2 y 3. Después 2 puntos bajos, 1, 2 y en esta última cadena hago 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Ahora volteo mi tejido y esta hebra la voy a ir llevando por atrás. Voy a repetir lo mismo que hice. Aquí me aseguro de tomar el punto que sería este. Hago 2 puntos bajos, después 3 puntos medio altos, uno por cada cadena, porque de este lado tenemos las cadenas con las que iniciamos. 1. 2 y 3. Y continúo con 14 puntos altos, uno por cada cadena. Aquí ya terminé los 14 puntos altos. Continúo con 3 puntos medio altos, uno por cada cadena. 2 y 3. Después 2 puntos bajos, 1 y 2, y en este último hago un punto deslizado. Ahora aquí, este es mi inicio. En este punto hago un punto deslizado y subo con una cadena. Me voy a ir a la parte de arriba. Aquí realizamos 3 puntos bajos juntos, justo aquí en la esquina.
voy a marcar el punto de en medio. Esta hebra que veníamos llevando por atrás, la jalo un poquito y ya la puedo recortar. Tomo el alambre y lo doblo por la mitad. Únicamente es para encontrar el centro. Y en este punto que tengo aquí es donde voy a meter la varilla. Voy a ir haciendo un punto bajo por cada punto, pero voy a abrazar el alambre en cada puntada. Un punto bajo. Y voy a hacer lo mismo toda la orilla hasta llegar a mi marca. Aquí llegué ya al punto donde tengo la marca. Voy a tomar este punto. Aquí hago un punto bajo, una cadena y en este mismo punto otro punto bajo. Y ya voy del otro lado de mi tejido. Continúo haciendo un punto bajo por cada punto, abrazando el alambre. Aquí llegué ya al último punto. Voy a tomar el punto justo donde comencé con el alambre. Aquí cierro con un punto deslizado, paso las puntas a través de este, jalo, dejo una tira corta, tenso bien, voy a girar con este mismo estambre solo un pedacito, enrollo el alambre, paso a través de las dos puntas y voy a torcer solo un par de veces. Aquí ya puedo recortar. Esta punta la comprimo un poquito y ya el resto estiro bien para darle forma. Ahora con el floratape voy a cortar un pedacito. Y voy a forrar la punta del palito. Ahora con un poco de silicón caliente le voy a poner aquí en la punta. Y en el centro de la flor que hicimos, ahí introduzco mi palito. Ahora en el tejido de los pétalos tenemos un derecho y un revés. Este es el revés y este es el derecho. Si se alcanza a notar bien la diferencia. Esta hebra que fue la del anillo mágico la pasamos por el medio, hacia abajo. Y por el lado del revés es donde introduzco
el palito. Igual esta hebra del centro de la flor la paso por debajo. Y ahora voy a colocar un poquito de silicón solo un poquito. Antes de subir por completo, voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar. Y ya puedo subir los pétalos. Imprimir un poquito. Voy a tirar de nuevo. Es la hebra más corta, la que es la del anillo mágico, para cerrar por completo. Y ya queda bien unido al palito. Voy a comprimir unos segundos para que seque. Ahora, para que no me estorben los pétalos, voy a subirlos y con unos alfileres únicamente voy a fijar. Porque ahorita voy a trabajar con la parte de abajo. La hebra más larga, que es con la que vamos a coser los pétalos, igual la vamos a recoger para que no me estorbe. Ahora tengo estas dos hebras, que son la del centro de la flor y la del anillo mágico de los pétalos. Solamente las voy a recortar un poquito. Voy a tomar mi cinta Floratape y voy a comenzar desde la parte más alta posible, pegado a los pétalos. Pueden poner una gotita de silicón, pero aquí no lo creo necesario porque la cinta Floratape trae un poquito de pegamento. Entonces, como va bien comprimido, no me parece que sea necesario ponerle silicón, pero ya es opcional. Cada vez que gire voy apretando, jalando bien la cinta. Y termino de forrar el resto del palito. O del alambre, si es que escogieron este material. Aquí voy a recortar a ras. Ahora con una aguja voy a calcular las puntas de estos dos pétalos. Y también ir midiendo que los puntos de ambos coincidan. Voy a pasar mi aguja. Voy a ir en forma de zigzag, tomando los dos lados de el tejido, tomando los dos pétalos.
Ahora, en esta parte dependerá de qué tan abierto quieran los pétalos. Yo voy a dejar únicamente las puntas. Entonces, dejo más o menos unos 3 puntos sin coser. 3 puntos por cada lado. Y cada vez que llegue a una punta, voy a rematar este mismo punto para que no se abra. Para pasarme del otro lado, voy a entrar aquí en estos puntos siguiendo las mismas líneas. Calculo 3 puntos y ya voy con el siguiente pétalo. Lo mismo voy a calcular. Coincidir desde la base hasta la punta, que coincidan los puntos. Dejo 3 puntos solos y aquí, como estoy comenzando al revés, voy a rematar primero esta parte. Y ya continúo hasta la base. Lo mismo para pasarme del otro lado, voy a entrar aquí en el tejido, pasando por la parte de abajo. Y ahora en esta voy a comenzar de la parte de abajo hacia arriba y de aquí me paso al otro lado para continuar con el siguiente pétalo, terminando de arriba hacia abajo. Aquí ya terminé de cerrar los 4 pétalos. Al final únicamente voy a fijar con un nudo. Introduzco mi aguja y pierdo solamente un poquito por dentro del tejido y recorto a ras. Ahora, antes de continuar, voy a utilizar la vela y con esta voy a quemar un poquito de las fibras que tiene este estambre. Este estambre tiene unas fibritas que son las que queremos que se quemen. Todas estas fibritas son las que vamos a quemar con la vela. La voy a poner a una distancia de unos 5 centímetros más o menos. Pasarla por encima. Y la hoja también. Si la pasan muy cerca, corren el riesgo de quemar el tejido. Voy a dejar una hebra hacia abajo. Y aquí comienzo a envolver toda la varilla. Voy
Voy a continuar así, tomando esta hebra hacia abajo, hasta que tenga 13 centímetros del palito ya envuelto. Aquí ya tengo 13 centímetros aproximadamente. Ahí es donde voy a colocar la hoja. Y voy a continuar. Ahora, llegando aquí ya a la punta, voy a recortar en esta última parte. Hago un nudo. Recorto. Y con un pedacito de floratape voy a reforzar esta punta. Le pueden poner silicón, pero a veces si van a insertarlo, por ejemplo, en esponja para floristería, el silicón se llega a desprender. Y ya con el floratape se conserva un poquito más. Aquí pueden recortar. Ahora con un pincel, ya que hayan escogido el tono de su tulipán, voy a colorear únicamente las puntas, tratando de pintar en forma circular, para que se vea desvanecido y no se vea demasiado marcado. Yo le voy a colocar un rosa, es un rosa muy bajito. Y haré esto mismo por los cuatro lados. Ahí se nota el color rosa, que le puse un tono muy bajito y que se vea que está el color degradado, que no se vea tan marcado. Para la hoja, solo voy a doblar hacia el palito, como envolviéndolo, y esta parte la voy a doblar hacia atrás. Así. Ahora, para la parte del glitter, este que tengo tiene como una esponjita. Hay otros que son con el polvito suelto y lo pueden poner con un pincel. Solo voy a marcar tantito justamente donde tengo el color rosa nada más. Y es así como hemos terminado nuestros tulipanes. Realmente son muy rápidos de hacer. Me parece que es una forma pues sencilla de elaborar. Y con el glitter quedan muy bonitos. Así que espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, regálenme un like y suscríbanse a la página, que con esto apoyen mucho para poder crear más contenido. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.